Mia island gal, me no picky ingly, no ingly, me no picky ingly, no ingly, only a pani, only a pani, don't picky ingly, no ingly. Nos fuimos a lo loco. Buenos días, gente linda. ¿Cómo están? Nosotros ya vamos a hacer ejercicio. Pues nosotros, mi familia y yo, no crean que Coco, aunque lo necesita, solo vamos a hacer... ¿Qué nos toca hoy, Angelito? Tren superior. Tren superior, o sea... Bracitos. Bracitos, espalda. Pechito. Pechito. Y abdomen. Sí, señorita. Hoy tengo que enviar un video de trabajo, pero creo que va a ser por la tarde, porque con ese ruido, ¿quién lo va a hacer? Es un casting, no puedo mandarlo con ese ruido, no puedo. Me han estado preguntando demasiado por el libro que publiqué ayer en las historias, y ay, si no es el vecino, es aquí mi vecina. Volviendo al tema, el libro que publiqué ayer en las historias, siempre se los he dicho y van a decir, esta vieja no lee más libros, y es que no. Lo que pasa es que son 4, voy en el segundo, este es Conversaciones con Dios. La vez pasada, hace como un año, que estaba también muy en peliculada leyendo, estaba leyendo, era Conversaciones con Dios 1, es muy chévere. Me gusta porque es como un manual sobre la vida. Tiene que hablar, o sea, tiene que ver con Dios, pero no exactamente sobre la religión. Explican muchas cosas de las religiones. Habla de la humanidad, habla de la sexualidad, habla de muchas cosas que uno dice como... ¡Ah! Por ejemplo, voy a decirles algo que subrayé en medio de mi inspiración. La pregunta central en cualquier decisión es, ¿qué haría ahora el amor? El amor por ti mismo y el amor por todos los demás afectados o involucrados. Si se aman unos a otros, no harán nada que crean que podría lastimar a alguien. ¡Ay, qué lindo! Dejo el dato, Conversaciones con Dios. Dios mío, yo estoy hablando de Dios y ella, Kimi, oh, no me respeta, por Dios, señorita. Ay, aléjate, Satanás. Mia island gal, me no picky ingly. No ingly, me no picky ingly. No ingly, only a pani, only a pani, don't picky ingly, no ingly.